Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a CaixaBank. Como decía Javier, en nuestra casa, pero también la casa del Club Deportivo Tenerife y que se sientan así y estamos muy agradecidos y es para nosotros un auténtico placer que cuenten con nosotros y que hoy se haga la presentación de Jan en nuestras instalaciones aquí en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, nosotros tenemos una historia larga con el Club Deportivo Tenerife y hemos ido de la mano durante muchos años a lo largo de la historia y creo que tenemos que seguir siéndolo. Yo como chicharrero y tinerfeño trabajo en una empresa donde los clientes de entidad financiera es la más que confían. CaixaBank es el banco de referencia en tener la obligación de prestar nuestro apoyo al Club Deportivo Tenerife como no puede ser de otra forma, ¿no? Yo también decirle a Jan, que he tenido la oportunidad de hablar un ratito con él aquí detrás, que oye, que la propuesta futbolística de este año del Club Deportivo Tenerife está ilusionando. Le decía a Jan que en España todos somos entrenadores de fútbol. Yo no tengo ni idea, pero prácticamente todos nos consideramos entrenadores de fútbol y esa propuesta futbolística ha ilusionado a la afición y al entorno del tinerfeñismo. Creo que es importante y que él siga ayudando a que esa tendencia se mantenga, pero yo le decía, o que la mejore, que sería muy positivo en cuanto también en cuanto a resultados. Nos está ayudando tanto la ilusión como los resultados. Por mi parte, simplemente desearle muchísima suerte. CaixaBank va a seguir estando al lado del Club Deportivo Tenerife y esperamos que durante muchos años, y es nuestra intención. Y que la suerte de Janes, que es el caso que nos ocupa hoy, va a ser la suerte del Club Deportivo Tenerife y de los tinerfeños. Así que a darle duro y bienvenido y muchísimas gracias a todos por su asistencia hoy. Bien, gracias Miguel. Nada, señores, reitero, la bienvenida. Gracias por estar todos aquí. Buenas tardes. Presentamos a nuestro último fichaje. Creo que ya el último, ¿no, Mauro? No nos han dado tiempo más. Si no, el consejo y el señor Poza nos va a tirar por la ventana. Pero bueno, es un placer estar aquí con Jan Bodiger. Un fichaje trabajado a fuego lento, ¿verdad? Mucho trabajito, muchas idas, muchas venidas, muchos escapes de Granada, muchas llamadas de Mauro por teléfono. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Es un placer que esté con nosotros. Ha firmado 3 años. Eso quiere decir que... Bueno, que entiende y que cree en el proyecto del Club Deportivo Tenerife. Y bueno, sin más, le doy la palabra a mi compañero Mauro para que siga con la presentación. Gracias. Fil idóneo, el futbolista que buscábamos, ese jugador que sea capaz de jugar de 6 o de 8, ese jugador que tiene piernas y sobre todo que nos dé dominio de juego aéreo, que quizás puede ser una de nuestras deficiencias que ahora la intentamos minimizar pues, con la llegada de él también, ¿no? Bueno, entendemos que es un jugador que se adapta al perfil de lo que queremos nosotros, de lo que quiere el cuerpo técnico y que, reitero y vuelvo a decir lo mismo, que va a llegar o ha llegado a un grupo muy cohesionado, un grupo que da gusto trabajar con él, me refiero al grupo de futbolistas que tenemos a nivel humano y él también tiene ese perfil, por lo tanto la adaptación ha sido muy rápida, hoy ya le hicieron el pasillo y le pegaron unas cuantas collejas. Así que bueno, nada más. Solo desearle toda la suerte del mundo a Jan, porque va a ser la suerte de todos nosotros. Y por qué no, pues en estos 3 años logre los mayores éxitos posibles, ¿no? Bueno, pues vamos con preguntas para el jugador, para Jan Bodiger. Y posteriormente, pues una vez acaben finalice las preguntas que le quieran formular a una incorporación blanquiazul, tanto el consejero Juan Guerrero como el director deportivo Mauro Pérez. Igualmente atenderá a todos los medios de comunicación que se han dado cita aquí hoy en la oficina principal de la oficina store principal de la Caixa en pleno centro de Santa Cruz. Cuando quieran, comenzamos. Hola, ¿qué tal, Juan? Jan, bienvenido. ¿Estás ya para jugar el sábado? Si el míster lo dispone, físicamente imagino que estarás en condiciones, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo voy a agradecer también a todo el mundo que
Estamos encantados y muy felices de estar aquí con mi familia, agradecido con el club, con CaixaBank, con todos ustedes. Y nada, así que estoy listo para el sábado, estoy disponible y listo para jugar, sí, para sumar puntos. ¿Qué tal, Jan? Buenos días. Decía Juan Guerrero que tu fichaje se coció a fuego lento. ¿Cómo fueron esas negociaciones? Cuéntanos un poquito y por qué se dilató tanto. Largas, negociaciones largas, pero que, bueno, a cabo estamos aquí y el principal ha sido, bueno, duro, largo, pero así también se trata y al final estamos aquí. Aquí estamos en un proyecto donde queríamos estar y bueno, eso es lo que hay. Buenas tardes, Jan. ¿Lo pasaste mal en esas horas, viendo que pasaban los días, que pasaban las horas, que se iba a cerrar el mercado, que no terminaba de llegar? ¿O te dio tranquilidad el hecho de que el Tenerife apostara firmemente por ti desde el primer momento y estuviera dispuesto a esperar pues casi hasta el final? Yo te digo, estaba de acuerdo con el Tenerife hace tiempo, con todo lo que había a todos los niveles, y después era un trabajo que no era mío. Entonces yo estaba entrenando y estaba preparándome para lo que iba a llegar y bueno, ha sido lo que ha sido y aquí estoy, te digo, pensando en lo que viene más lo que ha pasado. Hola, Jan, aquí, bienvenido y mucha suerte. Has dicho que es lo que queríamos, fichar por el Tenerife. ¿Por qué el Tenerife? ¿Por qué lo tuviste tan claro desde un primer momento y por qué seguiste apostando por el Tenerife hasta el final a pesar de las dificultades? Bueno, te digo que el Tenerife ha estado desde el inicio hasta el final y ha apostado mucho por nosotros y agradecido otra vez por la confianza y queremos devolver esta confianza en el campo y que se nota el proyecto. Hay un proyecto ganador, hay un proyecto que va por arriba y no sabemos cómo va a ir la temporada y cómo va a ir estos años, pero como lo han dicho también, son 3 años y queríamos estar por ese proyecto porque yo como mi familia creemos mucho en esto. Hola, Jan, ¿qué tal? Por aquí, hola, al fondo. ¿Qué tal? Bienvenido. En Cartagena hiciste muy buenas migas con Dauda. ¿Has hablado con él en este tiempo? ¿Te ha aconsejado que vinieras a Tenerife? ¿Qué supone para ti que un jugador que ya conoces y que hiciste tan buena relación esté aquí en Tenerife? Bueno, pues mira, como lo hemos dicho, que hay un grupo humano que es espectacular aquí y se nota, y que me han hablado más de uno, que hay... Jeremy también, que es francés, que me ha hablado bastante. Estaba con Sergio González en Cádiz también, con quien he hablado, y Mou. Así que todos me han ayudado e incluso ahora, llegando al entrenamiento, todos me han cogido con mucho cariño y le agradezco también. Y te digo, me han dicho que aquí se vive muy bien, que el club está a tope, que tienen mucha ambición y me han dicho de venir, que me han aconsejado muy bien y que estamos encantados de estar aquí. No habías estado, obviamente, pero 4 partidos en los que se han conseguido 3 victorias. ¿Has visto al equipo? ¿Qué te ha parecido? ¿Y qué puede aportar Jan Bodiger a nivel personal a este Tenerife? Bueno, lo he visto y se nota que hay una identidad, ¿no? Que una idea de juego. Se nota que el equipo está trabajando en el mismo camino, que tiene la misma idea. Y después lo que puedo aportar, creo, es mi experiencia en la categoría, en España, incluso que he estado fuera jugando, pero que eso, que la experiencia que tengo aquí. Y después, como lo hemos comentado, que al nivel humano, que es importante, y creo que puedo aportar también ese grano de arena en el vestuario, que es súper importante porque la temporada es muy larga. Jan, hablas de experiencia, vienes de ascender a Primera División, lo que el club quiere, pues, estar en Primera División. ¿Qué claves crees que son importantes para poder conseguir precisamente ese objetivo? Bueno, eso, lo repito, me repito bastante, pero más que todo tener la idea clara en un juego, pero más que todo el grupo humano que hay detrás, porque la temporada es muy larga y los puntos no se consiguen solamente en el campo, se consiguen fuera, el trabajo a larga duración, así que hay que estar con mucha calma, porque pues hay horas muy buenas, pero hay horas malas también que hay que pasar, y con ese grupo creo que se va a poder ir para adelante y que podremos conseguir bastante cosa buena. Jan, sobre esta mañana, ¿qué tal ha ido el entrenamiento? ¿Cómo han sido las primeras impresiones con los compañeros? Imagino que con Asier habrás hablado, no sé si varias veces o muchas, durante el verano, pero ¿qué te ha dicho en ese tete-a-tete, en ese cara a cara? Bueno, primer entrenamiento en el estadio, además, entonces muy contento, la verdad. Está muy bien estar dentro de,
del estadio, y con el entrenador sí que ha hablado, pero más que todo hemos hablado ya de lo que es, de si el Albacete es sábado y lo que hay que hacer, y me ha hablado a mí como hablaba con todos los compañeros, que bueno, ahora lo que hay es el equipo, nada más, y a tope con el equipo para sumar. Jan, tienes la capacidad para poder ser un 6, pero también para poder ser un 8, adaptarte a las dos posiciones del mediocampo, pero ¿tú dónde te sientes más cómodo? ¿Siendo un jugador más posicional, más defensivo, o con esa capacidad también de llegar de área a área? Me siento cómodo en los dos, pero es verdad que más en la posición de 6 como medio centro defensivo para organizar con balón y también defender, destrozar los ataques del contrario, pero bueno, me siento bastante, bastante cómodo en las dos posiciones. Llegas a un puesto en el que hay mucha competencia, ¿no? Están jugando muy bien ahora Sergio, Correa, Aitor, que se está recuperando. Va a ser una dura pelea ahí, ¿no? Bueno, pelea no, va a ser competencia entre nosotros como hay en todos los equipos, pero creo que es muy bueno por el equipo y que estoy aquí para sumar, y la verdad que te digo, son los compañeros que más me han hablado esta mañana, por ejemplo, así que lo que hay es que vamos tirándonos para arriba para que el equipo esté lo más arriba posible. ¿Alguna pregunta más para el jugador, para Jan Bodiger? Parece que no. Vamos a retomar un poco la sesión de fotos, en lo que aprovechamos para que el jugador, digamos, ya salga de la rueda de prensa y se queden tanto Juan Guerrero como Mauro Pérez. Bueno, vamos con la segunda parte de la rueda de prensa. Una vez presentamos a Jan Bodiger como la última incorporación del Club Deportivo de Tenerife en este mercado veraniego, pues como comentamos, ahora les atenderán a las preguntas que quieran formular tanto Juan Guerrero, el consejero deportivo del Club Deportivo de Tenerife, como el director deportivo Mauro Pérez. Cuando quieran comenzamos, por favor. Bueno, ¿se oye? Sí, se oye, sí. Hola, se oye, ¿no? Bueno, antes que nada quería hacer una pequeña introducción como anota informativa, ¿vale? Lo tengo aquí en el móvil. Bueno, en el mercado hemos hecho 35 operaciones de futbolistas más 4 de técnico, ¿no? Se las voy a nombrar y así ya tenemos toda la info, ¿vale? Esto, en cuestión de salida, fin de contrato, pues evidentemente el cuerpo técnico anterior, Carlos Ruiz y Samuel Sasúa. Fin de sesión, Quique Salas, Risa Durmisi, Borja Garcés, Iván Romero. Desvinculación, José Ángel Jurado y Pablo Larrea. Cedidos del Tenerife hacia otros equipos, pues Rubén Díez al Ibiza, Jorge Padilla al Mérida, Javi Díaz Fuenlabrada, David al Antequera, Jeremy al Antequera, y puse a Dani Selma porque fue un primera ref y creo que quiero resaltar lo que es importante, al San Fernando. Con respecto a las llegadas, jugadores con contrato, Tomé Unadal del Oviedo, José Amo de la Ponfe, Fer Medrano del Celta, Álvaro Romero del Algeciras, Ángel Rodríguez del Mallorca, Jan Bodiger del Granada, y también quiero resaltar que a Teto Martín y a Pablo Hernández se le hizo contrato con primer equipo y dorsal de primer equipo. Con respecto a renovaciones, Aitor San, Nicolás Ipsic, Jeremy Melot, Sergio González, Alex Corredera, Waldo Rubio y Javi Alonso. Y en cuanto a renovaciones automáticas, que a veces nos olvidamos un poco de ellas, pero estaban a nivel contractual y se generaron,
Pues José León, un año más, que es este. Enrique Gallego, igualmente. Y Mo Dauda, que estaba cedido y tuvimos que hacer la compra obligatoria por estas tres próximas temporadas. Bueno, entiendo que les pueda servir tener toda esta información para que la tenga estructurada y demás, ¿vale? Y nada más, ahora las preguntas que quieran hacernos. ¿Qué tal, Mauro? Con toda esta lista de movimientos, ¿qué balance hace Mauro o qué nota se pone a este mercado de verano? No voy a entrar en esa. En notas, no. Las notas al final es subjetivo, ¿no? Es decir, ¿qué nota le ponemos? Nada. Yo creo que se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien, se ha trabajado en equipo, que es importantísimo. Al igual que estaba diciendo que el vestuario, los pibes, los futbolistas es un buen grupo, también nosotros en la dirección deportiva y en el club tenemos un buen equipo de trabajo. A veces hacemos muchas cosas en conjunto, otras veces nos dividimos el trabajo, Juan hace una, Suso hace otra, Ricardo otra, Mauro otra. Si tiene que entrar alguna persona de más arriba incluso del club, pues también nos ayuda. Bueno, trabajamos en equipo, que es lo más importante, ¿no? La nota, ¿cuándo la ponemos? ¿En función de qué, no? ¿Del rendimiento de los chicos? Bueno, creo que se está rindiendo bien, los que han venido y los que están, y los que estaban ya, pero va a ser a finales de mayo, ¿no? Cuando o junio, ¿no? Cuando podemos poner la nota, pero que estamos muy contentos, sí, porque creo y entiendo, ¿no, Juan? Que casi todas las opciones que teníamos en mente, pues las conseguimos, ¿no? Se nos cayó, cierto, algún jugador, porque es normal, no somos infalibles, pero estamos muy contentos con todos los futbolistas que hemos incorporado. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas. Creo recordar que en su presentación dijo que quería un Tenerife reconocible, que emocionara. Ha pasado tres jornadas. ¿Usted entiende que es un Tenerife reconocible que emociona? Cuatro jornadas. Sí. Pues sí, incluso la verdad que, bueno, demasiado pronto, ¿no? Es decir, vemos al equipo, no sé, la percepción que yo tengo, yo creo que la compartimos, con identidad, con una idea, y eso de que emocionara, sí, porque la indiferencia es lo peor que puede haber, ¿no? Que el equipo gane o pierda y la gente salga del estadio indiferente, ¿no? Y yo vi a la gente el día del Zaragoza, que el equipo perdió, que perdimos, y la gente salió enfadada porque perdimos, pero ilusionada con que el equipo lo dio todo, trabajó bien, mereció más. Y eso también lo sentimos desde dentro, lo sienten los chicos en el vestuario, lo siente el cuerpo técnico. Y eso hace que trabaje la semana mejor y eso ayuda y pone su grano de arena a que vayamos a Andorra. Y parece que el partido del Zaragoza no existió, ¿no? Sino que veníamos como en la misma línea, ¿no? Entonces el equipo yo creo que está emocionando. Ahí se ve, ¿no? La afluencia al estadio, ¿no? Yo digamos que ese es el termómetro, ¿no? Y lo haremos. Pero no podemos dejarnos dormir, ni siquiera mantener lo que estamos haciendo. Cada día tenemos que ser un poquito mejores. Bueno, Mauro, el equipo parece que ha quedado completo. Hay mucha ilusión en la gente, se ha arrancado bien. Has nombrado todas las operaciones que se han llevado a cabo. ¿Quedó algo que se les quedara en el tintero para poner la guinda? Se habló del posible regreso de Quique Salas, de otro delantero. ¿Hay algo que faltara a tu entender? Bueno, si lo has nombrado tú, ¿no? El tema de Quique Salas, que era vox populi, lo habíamos dicho nosotros. El jugador lo teníamos pues encauzado para que viniera, ya no dependía de nosotros, sino del Sevilla. Pero por el otro lado nos alegramos de que al no venir él hayamos descubierto el potencial de un chico que venía para la cantera, como es Lloyd William, que se ha ganado su sitio y su estatus. Y bueno, tanto el míster como la dirección deportiva, como la gente del club, pues hemos determinado que no requeríamos de otro fichaje si no venía Quique, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos con eso. Me quedo con eso, ¿no? Con esa parte bueno o mala, digamos, ¿no? Lo que podía parecer a lo mejor pues malo, ¿no? Que no llegara al final Quique Salas cuando estamos todos, pues, bueno, convencidos o casi convencidos de que viniera, bueno, la irrupción de Loic y que hasta en los propios medios, en el propio ambiente, he detectado también que la gente se ha quedado pues contenta, ¿no? Con que se quede el chico como uno de los cuatro centrales. Hola, Mauro. Hola. Me gustaría preguntarle concretamente por el fichaje de Jan. Se ha dilatado muchísimo en el tiempo, el propio Garitano reconocía en el postpartido frente a la Andorra que llevaban meses detrás de él, el jugador acaba de explicar que hace mucho tiempo que había buena sintonía por las partes, sin embargo, no se produció la operación. No sé si ha sido, igual no la de más dificultad, pero sí la que más paciencia ha requerido
durante su trayectoria profesional, y no hablo solo del Tenerife, y me gustaría preguntarle si en algún momento usted llegó a perder la fe, la esperanza en que se pudiera cerrar esa incorporación. Bueno, la verdad es que no recuerdo, todos los mercados siempre surgen operaciones de este tipo que a veces fructifican bien y otras no, ¿no? En este caso fue favorable, pero yo creo que Jan firmó y desfirmó en el Tenerife en todo este proceso, ¿cuántas veces? 4 o 5 veces, no sé. Lo teníamos, se caía. Es que, claro, cuando hay un tercero, es decir, el tercero es el Granada, y hay que ponerse de acuerdo entre futbolista o en torno al futbolista y el Granada, ahí ya nosotros nos quedamos descolgados, ¿no? Como bien dijo él, pues bueno, costó, pero al final se resolvió. ¿Por qué se resolvió? Por la insistencia del club, por el buen trabajo que hizo el club y sobre todo porque el chico también apostó por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con que al final se salió todo bien, ¿no? Cuando habla de terceros, ¿hubo algún rumor en ese último día o en esas últimas horas de mercado? Una vez se produce la desvinculación de Jan, de que hubo ahí otro tercer equipo que apareció. No sé si son ciertos, de que hubo algún equipo que, bueno, tocó al futbolista. Sí. Y si le gustaría usted valorar el hecho de que el jugador cumpliera su palabra con el club. Por supuesto, por supuesto. Es cierto que apareció otro equipo, muy potente, la verdad, pero ya teníamos todo bastante avanzado, ya Jan estaba mentalizado en que ya tenía el foco puesto en Tenerife, ya nos constaba que había hablado con compañeros, como bien lo dijo, se había informado cómo era la isla, la vida, el club, etcétera, y ya era solo cuestión de que se cerrara el acuerdo Bodiger-Granada, ¿no? De resto, pues bueno, agradecerle a él también a su entorno, pues que apostaran por nosotros. Mauro, ¿qué tal? Muy buenas, por aquí. Hola. Llega el momento ahora de quizás descansar un poco, de tomarse unos días de relajación o no, o ya pensando en esas renovaciones de jugadores que están en último año de contrato y que supongo yo que se retomarán a partir de ahora las negociaciones. ¿Va a ser inminente? ¿Va a llevar un proceso? ¿Van a parar y van a retomarlas dentro de un tiempo? No, va a ser ya. Aquí en el fútbol no se para. Y la gente cuando cree que estamos en mercado y se acaba el mercado y ya está, no, es que todos los días surgen problemas. Sus dificultades organizativas, de cualquier otro tipo, ¿no? De un futbolista, una lesión. Tenemos que estar constantemente en el día a día, pues igual, ¿no? Ya te digo que no vamos a parar, ¿no? Y con respecto a las renovaciones, sí, vamos a empezar. Ya hemos hecho algún movimiento, ¿de acuerdo? Pero vamos a insistir y a persistir para lograr los objetivos que queremos para lo que es cerrar el bloque de la plantilla y dejarlo, digamos, hermético, ¿no? Para que esta gente esté, me refiero a los futbolistas, estén concienciados de que su futuro y su vida está en Tenerife, ¿no? Y por lo tanto, de esta manera, lograr ese sentido de pertenencia que ya lo tienen, pues si fuera reforzarlo, ¿no? Habla de renovaciones, Mauro. ¿Ha habido o hay alguna novedad con respecto a Juan Soriano? ¿Está más cerca de renovar, más lejos? ¿Cómo está la situación con el portero? Estamos, bueno, te contesto como le contesté a tu compañero, ¿no? Estamos en ello y tenemos que afrontar ahora estas semanas o estos meses, ¿no? Pues intentando acercar posturas. La intención del club siempre es que continúe estos futbolistas, pero bueno, son dos partes que tenemos que, si las dos partes queremos, vamos al final a encontrar un punto de entendimiento. Sobre la otra parte, en el caso de Juan Soriano, ¿usted nota que hay voluntad de intentar al menos negociar, de intentar llegar a un acuerdo, o considera que igual el futbolista ya ha tomado la decisión de no continuar? No, para nada. Sí entiendo que hay voluntad y bueno, y eso esperamos, ¿no? Nosotros estamos, aparte el chico está involucrado en el proyecto, está convencido, está entrenando, es uno más, jugando a un alto nivel. No, en ese sentido estamos tranquilos. Para Juan, si me lo permite, dos preguntas. Una valoración también que hace usted de lo que ha sido el mercado de verano. Y la otra, si queda margen o se han quedado las cuentas ya prácticamente a cero para el mercado de invierno. Como te escucho, esposa te echa. Que nosotros empezamos prácticamente desde la primera semana de febrero a preparar ya el mercado de verano, ¿no? Sobre todo también cuando ya el cuerpo técnico decidió no seguir. Empezamos con el cuerpo técnico, empezamos a hablar con jugadores. 16, 17, 18 jugadores, al final hicimos una criba y han venido los que queríamos. Como dirección deportiva, ¿que queríamos más? Pues sí, siempre queremos más. Pero hay un límite salarial, el tema económico en la liga ya sabemos cómo está, y nos han dejado sin. Pero bueno, estamos contentos porque el equipo, la plantilla es muy diferente
a la de la temporada pasada. Creemos que tiene más calidad arriba, más velocidad, más contundencia, pero claro, también tiene que ver mucho el entrenador. Yo no soy de sistema, soy de estructura, pero creo que la estructura que así él ha dado a la plantilla, de momento, magnífica. Mauro, Juan, el que quiera. Dos preguntas. Primero, si se valora la opción de algún fichaje fuera de mercado, o sea, un jugador libre. Te va a echar. Y la otra es si alguno de los que se han quedado estuvo cerca de marchar. ¿Hubo ofertas por jugadores de la plantilla? Sí, hubo propuestas de jugadores, las sabidas y algunas que no se ha sabido, pero creo que lo dijimos desde el principio, ya lo habían dicho ellos antes incluso de mi llegada, que la intención del club, el club no es un club vendedor, el club es un club que quiere mantener sus activos para potenciarlos deportivamente y que nos ayuden a crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no atendimos a algunas, a otras nos llegaron rumores, no fueron reales, pero siempre estuvimos centrados en la continuidad de los futbolistas, ¿no? También hay que agradecer el buen trabajo que ha hecho todo el Consejo de Administración, Santiago, bueno, el presi, todo el mundo, el máximo accionista, todo el mundo, para que no fuera obligatorio una venta para aumentar el límite salarial, ¿no? Entonces, claro, eso nos da a nosotros una tranquilidad de saber que podemos contar con los futbolistas a lo mejor más importantes, ¿no? Y con respecto a lo que dijo Juan, estoy completamente de acuerdo, el equipo ahora es mucho más versátil, más dinámico, y hay una cosa importante. Tenemos una plantilla muy equilibrada en cuanto a potencial. En 4 jornadas ya se ha visto, han jugado todos o casi todos, ¿no? Entonces eso te da una riqueza táctica importante, al míster le da una variabilidad importante, y los jugadores, tú sabes lo guapo que es que todos se sientan importantes, o que te diga Eladio o Teto, me enteré que iba a jugar en el hotel cuando dio la alineación, porque el míster no da una pista, ni a los jugadores siquiera, está todo el mundo activado al máximo. Entonces, vamos por el buen camino, pero esto no ha hecho sino empezar. Mauro, me gustaría preguntarle cómo está Álvaro Romero, qué novedades hay de él, en qué proceso va esa recuperación y si la previsión es la de que pueda estar al menos disponible antes del mes de enero. Intuyo que es una lesión larga, que es complicado ponerse plazos, pero no sé cómo está la situación con el futbolista, si son optimistas. Gracias. Ahí tenemos un galimatías importante, porque Álvaro es un jugador muy ligero, muy menudo, ¿no? Pequeño, entonces la recuperación ha sido tan rápida que a mí incluso me asusta un poco. Incluso tenemos algunas conversaciones, Juan y yo, ¿verdad? Y ha ido muy rápido. Entonces, hay un porcentaje muy alto y elevado de re-roturas de las plásticas, ¿no? Cuando a veces se introduce el futbolista muy pronto, ¿no? Entonces, tuvimos la capacidad de poderlo inscribir. Evidentemente puede estar a disposición del míster en el momento que esté recuperado 100%, pero sí vamos a ir con calma, no tenemos prisa ninguna, lo tenemos que estar frenando a Álvaro porque tiene una ilusión y unas ganas terribles, ¿sabes? Pero sí tenemos que ir con calma porque lo peor que puede pasar es eso, ¿no? Que haya una re-rotura. Por lo tanto, es preferible esperar un mes o esperar 6 semanas o 4 semanas o 3, pero que ya esté en perfectas condiciones para poder competir, ¿no? No nos ponemos plazo, pero yo espero que sea antes de enero, sí. Mauro, me gustaría preguntarle, lo nombraba usted antes a Sier Garitano, el míster. ¿Sienten que han dado con la figura clave? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día en Andorra le preguntaban sobre su acierto en el planteamiento, poco se quitaba méritos. ¿Han dado en la clave con el entrenador, con Garitano? Les voy a contestar con una pregunta. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la, no sé si en mi presentación o en la de Asier, que hablábamos de que queríamos un entrenador equilibrado emocionalmente? Bueno, el día que perdimos con el Zaragoza, el míster mantuvo el equilibrio y ahora le ganamos a Andorra y mantuvo el mismo equilibrio. Es decir, en una isla tan pasional, y la conozco bastante bien, lo pasionales que somos nosotros, necesitamos ese punto de equilibrio. Y yo creo que el míster, independientemente de su metodología, su trabajo, que es top, independientemente de eso, a nivel personal yo creo que nos da ese equilibrio que a nosotros a veces no lo tenemos, ¿no? ¿No hay más preguntas? Pues nada más, concluimos entonces la rueda de prensa de presentación de Jan Bodiger y después posteriormente el análisis que han realizado tanto el consejero deportivo Juan Guerrero como el director deportivo Mauro Sánchez, agradeciendo una vez más a CaixaBank que nos hayan recibido aquí en su casa, el patrocinador oficial del Club Deportivo Tenerife. ¿Perdón? ¿Me llamaste Mauro Sánchez? Mauro Pérez, querido.
Juan Guerrero Sánchez, Mauro Pérez. Disculpen, no hay problema. Como diría la otra cosa del directo. Pues nada más, ya es hora de comer, creo que nos está faltando energía a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Thank you.